algo, señores? ¿Es el señor Cartwright? Sí. ¿Pero qué sucede? Haga lo que le diga y nada le pasará. Len, desármalo. Y el cinturón. Ahora vámonos. Señor Cartwright, baje de su caballo. Señor Cartwright. ¿No le importa que le ate las manos? Pues la verdad es que me importa. Solo temo que cometa el gravísimo error de buscar pelea conmigo. No voy a pelear. Yo no había visto antes a ninguno de ustedes, ¿verdad? No, creo que no. ¿Les paga alguien por esto? No, lo que hacemos es cosa nuestra. El plan es detenerlo hasta que su familia pague su rescate. ¿Han bebido ustedes hoy mucho whisky? Sentiría tener que matarme. Tip, llévate el caballo del señor Cartwright. Vamos. Señor Cartwright. Thank you.
¿Salió todo bien, muchachos? ¿Acaso ves algo malo? ¿No está Tip con ustedes? Le mandé llevar el caballo del señor Carbait a la Ponderosa. ¿Pero qué hacemos aquí hablando como tontos? Cuidado, señor Cartwright. No queremos que se lastime. No, Len. Sube a la roca y vigila bien los alrededores. No quiero que nadie nos visite por sorpresa. Siéntese, señor Cartwright. Siéntese ahí. Estará cómodo aquí. Todo se arreglará pronto. Mi esposa le traerá comida dentro de un rato. Tip, ¿llegaste pronto? Sí, no quería que lloraran pensando si me habría pasado algo. ¿Dejaste el caballo? Cómodamente sentado frente al rancho. Deja las bromas ahora. Solo quiero estar seguro de que los hijos lo verán. Claro que sí. Me muero de hambre. Te daré algo de comer. ¿Lo oyó? Sus hijos encontrarán su caballo con una nota nuestra. No necesita esto. Cuídenlo bien. Muchachos, ¿qué tal les fue? Bien, excepto que papá olvidó firmar un papel. No era nada importante, yo iré a llevarlo mañana. Pero papá no salió de aquí con ustedes. Regresó antes porque dijo que tenía algo que hacer, pero tú no lo has visto entrar en la casa. Llevo aquí casi una hora y él no ha llegado. Su caballo está aquí. Este animal ha corrido mucho. Papá no lo hubiera cansado así. ¿Qué es eso? Vaya uno de ustedes al Águila Norte al mediodía de hoy. No acudan al alguacil o mataremos a su padre. No lleve armas. ¿No lo comprende? Lo secuestraron. ¿Quién de nosotros irá al Águila Norte? Ten. Queremos $100,000 por su padre. Consíganlos y en el periódico de mañana encontrarán más instrucciones. Thank you.
¿Qué tal te fue? Todo muy bien. ¿Y el jefe? Está durmiendo. ¿Por qué? Un Cartwright dejó una nota. Chad querrá verla. Espera un poco. Dámela a mí. Yo atenderé a esto. ¿No crees que debes enseñársela al jefe antes? ¿Ocurrió algo allí? Sí, uno de los hijos dejó una nota. Bien, ¿qué esperas? Quiero verla. Ya se la di a Tip. Dijo que él se encargaría. Quizá creyó que querrías descansar. ¿Dónde está? Entró en la mina. Debe haber ido a hablar con Cartwright. Solamente un segundo para que cambie de parecer. ¿Ha oído? Usted escribirá lo que le dicte. ¿Pero qué pasa? Carpe se lo tenía merecido. ¿De veras? ¿Quién lo decidió así? Sí, y yo no lo culpo. Esta nota. Dámela, Willa. Todo se resolvería con matarlo ahora, ¿no es cierto? Le dije que le escribiera una nota a su hijo diciéndole que aún está vivo. ¿Solo trató de asustarlo? ¿Por qué no me despertaste cuando llegó Len? Yo mando aquí todavía. Si otro lo olvida, según Tip lo ha hecho, trataré de probarlo. Ya hablaremos de esto tú y yo. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa entre ella y Chad? Chad ya no es el mismo de antes. Era un hombre muy distinto con decirle que mató a cuatro antes de tener miedo. ¿Has matado muchos tú ya, Billy? Solo a dos. Si prueba usted a zafarse de esa cadena para huir de aquí, en ese caso, señor Cartwright, tendré a mi cuenta haber liquidado tres hombres. Oh, en eso yo no te complaceré, Billy. Bueno, si no es usted, será otro. ¿No cree? No me corre prisa. Tal vez sea Chad. Esa sí sería una hazaña, ¿no le parece? Willa, ven aquí. Estoy ocupada. Ven aquí enseguida. Estoy fregando los platos. Luego lo harás. Es hora de que hablemos de unas cuantas cosas. ¿A dónde fue Tip?
Hacer algo que le encargué. ¿De él quieres que hablemos? ¿No crees que es necesario? Yo no estoy ciego, Willa. Si te pones otra vez de su lado y en contra mía, como hiciste esta tarde, los mandaré a todos al diablo. ¿Qué haría sin ellos? Son jóvenes, rápidos con el revólver y no tienen miedo. No tienen miedo porque son estúpidos y hemos tenido suerte. Yo siempre trabajé solo antes y puedo hacerlo otra vez. Sí, y nos moriremos de hambre como el año anterior a unirnos a... Hay otros pistoleros en el mundo. Es mi cerebro lo que nos hace salir bien. Si no obedecen, volverán a atracar borrachos para poder vivir. Y si tú no obedeces, regresarás a la cantina de donde yo te saqué. ¿Qué le pasa a Willa? Está cansada. If it needs a longer explanation, you'd never understand. Len, go on and have your supper. I want you to ride into Virginia City tonight with something I want you to place in the newspaper. La página 3 parece una nota religiosa. Recuerden que la fuerte ponderosa también será un día víctima de un rayo que la convertirá en cenizas en el infierno. Quien desee salvarse, preséntese en el puente de la vida eterna antes que se ponga el sol y allí logrará encontrar al Padre. No olviden los mandamientos. Es para nosotros, no hay duda. Sí, es verdad. La fuerte ponderosa también será un día víctima de un rayo que la convertirá en cenizas en el infierno. ¡Hey! El infierno es una vieja mina, ¿saben? Y hay un puente sobre un río seco. Yo fui una vez allí. Quien desee salvarse, preséntese en el puente de la vida eterna antes de que se ponga el sol y allí logrará encontrar al Padre. Lo hallaremos en el viejo puente al caer el sol. Debemos recordar que la otra nota pedía que se fuera sin armas. Creo que esta vez seré yo quien vaya. Eres el más joven y quizás descuiden la vigilancia un poco contigo. Tendré mucho cuidado. Si salgo ahora, llegaré al caer el sol. Hay hombres rodeándonos con rifles. ¿Estás bien? Estoy bien, sí, estoy bien. ¿Ya consiguieron el dinero? Lo que quieren son $100,000, según dicen. Deben ir al banco mañana, hijo. Tráelos al mediodía y tíralos bajo la parte norte del puente. Tengo que dejarte ahora. Adiós, Joe. ¡Quieto! Ahora desmonte. No me equivoqué con usted. Otro hombre hubiera hecho una tontería al ver a su hijo.
Chad, usted se figura que todo va a salir re bien, ¿verdad? Pues claro. Bueno, yo creo que es usted un hombre muy inteligente. Gracias. Pero tendrá que ser además el hombre de más suerte después que cobre. Si no lo es, usted morirá. ¿Por qué dice eso? He estado observándolos a todos. Sus hombres creen que usted ya no es el de antes, que está viejo. ¿Ellos han hablado en contra mía? No, eso no. A veces un hombre con la mirada dice más cosas que con palabras. No está diciéndome usted nada nuevo, señor Cartwright. No me preocupa eso. ¿Oh, no? Le felicito. Usted sabe lo que son algunos muchachos. Usted tiene hijos. A veces se rebelan. Unos cuantos golpes les hacen reaccionar. Pero creo que hay mucha diferencia entre los míos y los suyos. Nunca he tenido miedo de que me mate un hijo y por la espalda. El joven Cartwright salió para el pueblo y mañana seremos todos ricos. ¿Cree acaso que van a ser muy ricos? Son 5 los que deben repartírselo, a no ser que maten a algunos. La verdad es que ya no le necesitamos. ¡Guarda eso! Hasta no agarrar el pez no se tira la carnada jamás. Ahora ve a la mina. Ven un momento. Ven aquí. ¿Qué quieres? ¿Qué has traído ahí? La comida de Carla. Déjame verla. Es buena para él. Anda, enséñamela. Es mejor que yo te quite esto y no Cartwright. Y me gusta mucho más verte sin revólver. Anda, dale su comida. ¿Otra vez guisado? Echaré de menos su comida. Dame mi revólver. No estás enojada porque te lo quité, ¿no es cierto, Willa? No te hagas el listo conmigo, Tip. En la mina fui muy listo. Ya me estoy cansando de que los hombres me quieran hacer ver que son listos. ¿De veras es eso? Debes estar loco. Si Chuck te ve, no lo cuentas. Lo dudo, Willa. Chad ya no es el de antes. Se está poniendo viejo y lento. No lo olvides cuando mires a tu fracasado marido. La señora Cole no es una mujer capaz de hacerle caso a usted. Sí, pero yo sé dominar las mujeres. ¿También a los hombres? No comprendo. Oh, creo que usted está tratando de sustituir a Chad muy pronto. Y él no es ciego. Habrá visto que su esposa le
interesa demasiado a usted. Allá él con su problema. Si es cierto lo que cree de Chad, si es verdad que está viejo y lento, él también lo habrá notado. Y tal vez usted le preocupe. Cuídese de un balazo por la espalda. ¿Sabe a quién quiero yo ver preocupado? A usted. Aún no me he preocupado. Sabe que morirá pronto y no se ve que esté muy preocupado. No me preocupo, quizás, porque me es muy difícil pensar que usted me matará a sangre fría y sin razón. Según he dicho, no veo razón para seguir conservándole la vida a usted. Tip. Tranquilízate. Tu amigo no tiene ni un solo rasguño. Bien, ahora vete a dormir que yo te relevaré. Quiero que vayas a Virginia City mañana. Que vigiles a los Harvites a ver si consiguen el dinero. Gracias. ¿Por qué? Por mi vida. Es posible que esas gracias sean prematuras. Este guisado sabe mejor cada vez que lo recalienta. Siga quejándose de cómo cocino. Señora Cole, creo que con su parte de los $100,000, la vida de usted cambiará de un modo radical. Al fin podrá vivir como una señora y podrá alquilar una cocinera. A mí me gusta cocinar, señor Cartwright. Y no me quejo de la clase de vida que llevo. No, pero cambiaría algunas cosas si pudiera. Tal vez no, quién sabe. Bueno, todo en esta vida cambia, señora. Y no creo que su esposo quiera pasar el resto de sus años corriendo por las montañas, revólver en mano. En mi opinión, él desea descansar. Pues si es así, ya Chad me lo dirá. ¿Y usted, Len? ¿Qué va a hacer con su parte de los $100,000? No lo sé. Quizá me divierto unos días. Vino, mujeres y canciones. No hay nada igual. No, creo que no. Solo que puede que un buen día, en esa clase de vida, usted se despierte preso en una cárcel y deba aclararle algunas dudas al alguacil. Por ejemplo, ¿dónde obtuvo el dinero? Espero que pueda aclarar eso. O usted lo va a contar todo, lo sé. Oh, no, yo sé tener mi boca cerrada. ¿Lo sabe, Chad? Creo que le preocupará mucho. Ya estamos listos. Tener que esperar algún tiempo, así que acomódese allí. Vete a Virginia City.
No importa lo que hagan los Caldwell. Si te parece que se organiza una patrulla para seguirnos, avisa. Alguacil nos mandó. Creo haber llegado a un entendido con el alguacil Coffee anoche. Yo solo sé lo que dijo el alguacil. Él cree que ustedes están corriendo un riesgo demasiado grande. Pues dile a Roy que es la vida de nuestro padre. Mis órdenes son darles una hora y luego intervenir. Está bien, pero haznos un favor, Jim. No se dejen ver hasta dentro de una hora. De acuerdo. Una hora no es mucho tiempo, ¿eh? No, de modo que vamos. Llévense el caballo de Cartwright y váyanse. ¿Quieres que yo me encargue de Cartwright? Yo lo haré, te lo he dicho ya tres veces. ¡Váyanse! ¿Creen que voy a matarle ahora? Eso es lo que quieren. Sí. Sí, Tip no aceptará otra cosa. No creo que lo haga usted. No intente seguirnos. Quizá deba matarlo entonces. Thank you.
No están. Oh, papá. Papá, papá. Es papá. ¿Estás bien? Sí, gracias. ¿No te hicieron daño? No, no, estoy bien, muy bien. Pero debemos seguir a esos tipos o no recuperaremos nuestro dinero. Oh, ¿cuántos son ellos? Cuatro hombres y una mujer. Creo que han vuelto a la mina donde me encerraron. Nos falta un caballo. Usa el mío. Yo aguardaré a los hombres del alguacil. Está bien. Necesitas un arma. Toma. Gracias. Cuídate. Al fin tenemos los $100,000. ¿Mataste a Cartwright? Tú oíste el tiro, ¿no es cierto? Sí, lo oí, sí. Eso no prueba nada. Tip, ya estoy harto de ti. Cuando nos repartamos el dinero, nos separaremos para siempre. ¿Cuando repartamos el dinero? ¿Qué quieres decir con eso? Tenemos que enterrar el dinero en algún sitio de la montaña. Dentro de 6 meses nos encontraremos y lo repartiremos. Pueden detener a uno de nosotros al salir de aquí. Y en caso de que eso suceda, no debemos llevar encima tanto dinero. Convence a los otros si puedes hacerlo, Chad. Yo voy a irme de aquí con mi parte del dinero. Yo pienso como él. No pierdas tanto tiempo. A ver, repártelo de una vez. Si detienen a uno de ellos, ¿qué explicación darán de su dinero? ¿Cuál daremos nosotros? ¿Nosotros? Vamos a enterrarlo en un buen lugar, Willa. Vámonos. Chad. Yo estaba segura de que todo saldría bien. Pero si hubieras fallado, yo... Debes creer que lamento de veras mucho lo que pasó. Créelo. Eres el único hombre que hay para mí. Me haces al fin un hombre muy feliz. Tenemos muchos años por delante. Ya verás. ¿Ya? ¿Ya? ¿Es muy grave? Yo me alegro de que me dijeras lo que me dijiste antes de que esto pasara. Hazle creer que me mató. ¡Chad! ¡Tip! ¡Lo mataste tú! ¡Y lo hiciste por la espalda! Chad nos enseñó a no correr riesgos. Recoge tus cosas. Yo no iré contigo. ¿Por qué? Ya el viejo tonto no existe. Yo no hice nada, Chad, nada, solo Tip lo hizo. Vienen hacia acá por lo menos 3 hombres. ¿Pero qué pasó? No importa ahora. Ya. Ya. Tú y los muchachos tienen que irse cuanto antes. Y llévense el dinero. Déjenme un rifle, así tendrán más tiempo para huir. No, Chad, no, yo me quedaré aquí contigo. Billy, ya me oíste. Oblígala a montar en ese caballo. Chad.
Quédense aquí. ¡No disparen! Se lo dije que no nos siguiera. Tenía que hacerlo, Chad. Tire ese rifle. No. Willa y los otros tienen que huir. La patrulla los verá. No podrá ayudar a Willa si muere usted. Chad, está herido. Señor Cartwright, dígale a ella cuánto siento que fuera nuestra vida juntos lo que fue. ¡Salgan de ahí! Ya está, Jim. Los tenemos a todos. ¿Y Chad? Lo siento. Él me dijo que la quiso hasta la muerte. Si fue así, no lo merecí. Oh. Él creyó que sí.